Guatemala y todos los que me ven, bienvenido a la hora de la verdad, este ratico caliente, donde aquí se dicen las cosas que están sucediendo actualmente día a día, de lunes a viernes, con el con tono guantanamera, con tono cubano, para no aburrirnos. Bienvenido a todos, mis, a todos los que me siguen, bienvenido a todos los que después pueden ver el video. Bienvenido a este maravilloso jueves. Eh, en una donde vamos a presentar una lista que no tiene a Angel eh, pero sí lo que sobran son faferos en Guatemala eh, hoy quiero darle las gracias a cubanos que me están escribiendo desde la isla muchísimas gracias eh, a hoy me hoy quiero darle las gracias y saludar a, la, a los ecuatorianos que eh, hay un grupo de ecuatorianos que pasa los videos a través de YouTube eh, yo creo que di una noticia de un tema ecuatoriano el otro día pero igual Qué bueno que los ecuatorianos en sus grupos de, de YouTube, perdón, de, de WhatsApp se estén pasando los videos de la problemática que, que existe en Guatemala, que es la misma que existe en toda América Latina, porque ya sabemos que padrinos nos sobran, los demócratas son los padrinos hoy en día de América Latina, que son los que, los que tienen toda su agenda globalista, donde nos están destruyendo poquito a poquito si nos dejamos pero América Latina sobrevive a cualquier cosa. Y para ejemplo, Guatemala. Guatemala, que es un país así pequeñito de Centroamérica, pero tiene más huevos que una iguana. Bendito país que deberíamos todos los latinoamericanos verlo como un ejemplo. Porque de verdad que son un ejemplo, un ejemplo de coraje. Yo le voy a pedir a producción que ponga el link en esta página. Voy a saludar en lo que se van conectando. Pero a producción que ponga el link en esta página, porque hoy sí vamos a tener que necesitar el link a recomendar que igual los ecuatorianos también lo pueden. Si están en Estados Unidos o se pueden contactar conmigo a través de WhatsApp o pueden adquirirlo a través de Amazon. Pero si están en Centroamérica, en Guatemala, digamos, pueden solicitar comprar el libro de la pobreza al poder. Hoy va a hacer falta leer ese libro y ya van a ver por qué más que nunca para entender muchas cosas que pasan en guatemala que son las mismas que pasan en américa latina repito eh, de la pobreza al poder del ex eh, gerente general presidente de bantrac el banco de los trabajadores de guatemala víctima de terrorismo judicial pero hoy sí necesitan primero porque es un libro motivador un libro extraordinario hay que leérselo en dos días y luego porque va mucho vamos a tener que hablar de esto hoy porque van a ver la familiaridad que tiene con lo que está pasando dentro de la lista, la famosa lista del Departamento de Estado. Así que yo les voy a invitar, querido, siempre va a haber esos ratitos de jodedera, nos vamos a poner serios después, pero les voy a invitar a sobre todo los guatemaltecos que no se muevan de aquí, a, lo, a todo el mundo, latinoamericano, cubano, porque todos aprendemos de América Latina, que no se muevan de aquí, porque esto apenas comienza, y se queden hasta el final, porque para el final dejo la historia. Que tienen que ver de Guatemala que esto lo tenemos que denunciar. Yo sé que nos ven desde España y España también hoy se va a mencionar aquí porque eh, eh, voy a hacer una comparación y en el grupito está incluido un español, un despreciable español está incluido en el grupito. Así que por favor aquí los veo, voy a saludar, voy a ver si ya estoy por aquí en vivo. Si ya me puedo ver en vivo en este, en esta parte para un minutico un minutico. Un segundito. A ver si ya aparece el en vivo aquí. Para leer los comentarios. Y por qué no me está apareciendo. No sé por qué. Voy a refrescar esto. A ver por qué no me está apareciendo. Voy a refrescarlo. Vamos a refrescar todo. Un segundito. Para ver por qué no está apareciendo los comentarios. Ahora sí. Ahora sí ya los tengo aquí y ya los voy a a ver si me los veo aquí, los voy a empezar a leer, porque ese es otro problema que está teniendo Facebook. Ahí está el link. Ya le pusieron el link de esto, pero no está mostrando los comentarios, por eso no lo estaba mirando. Déjenme ver. No está mostrando los comentarios. Vaya. Así muchos corazones. Les agradezco muchísimo. Déjenme ver si por aquí los puedo saludar un momentico, pero por aquí no me está mostrando los comentarios. Y eso es otra de las cosas que se están quejando de Facebook. Creo que aquí se los puedo ver. Saludos Carlos Romero. Déjenme subir un poquito para poderlos ver. Un poquitico. Un segundito. No muestra comentario. Por algún motivo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No me los muestra. Aquí no, pero aquí los voy a ver rapidito. Para poderlos saludar en los que se siguen conectando, que ya son varios los que se están conectando. Un segundo. Vamos a ver aquí la hora de la verdad. Y vamos a leer aquí en lo que aparecen allí en ese. Pero Facebook está loco, eso ya lo sabemos. Ok, ahora vamos a ver aquí. Aquí se sí los puedo ver. Un saludo a Francesca Ayala, dice buenas tardes. Para todo el que, qué alegre escucharla y verla, gracias por desnudar a los corruptos. Carlos Romero, saludos desde Chela, un abrazo a Chela. Ro, eh, alguien de garcía gracias por preocuparse por la gente de Guatemala. Dios me la guarde, muchas gracias. Dice eh, Julia Silva, saludo desde la ciudad capital, saludos, corazón. Castro Turcio, desde Arkansas, saludos, saludos, a Arkansas. Muchos saludos y déle seguir, porfa, señor Carlos, para que le lleguen las notificaciones que tengo entendido es que hoy llegaron. Eh, tengo a Leticia Morales, saludos de Chiquimula, un abrazote a Chiquimula. Romero Aroche, saludo, saludo corazón. Juan, el señor Balán, buenas noches, Bárbara, buenas noches, corazón. Celia Monzón, que está viendo el video, buenas noches. Mari Salazar, buenas noches. Denle seguir a la página para que apoyen la página. Eh, Mario Guerra, que está viendo el video, por aquí está. Buenas noches, Bárbara, dice Julio Antonio. Nosotros sí estamos viendo comentarios, saludo desde Baja Verapá. Un saludo abajo, pero pa, muchas gracias. No sé por qué en este teléfono no lo puedo ver. No, no sé por qué motivo, pero que siempre los leo aquí. Ahora sí ya los veo, ya los veo. Eh, buenas noches, buenas noches al señor Romero aroche Morán. Saludos a todos, saludos, 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 saludos. Ya hay 84 conectados, así que. Vamos a comenzar. Yo quiero comenzar con esto que me llamó muchísimo la atención. Esto lo encontré hoy. Y siempre que les puedo traer certeza de lo que ya he dicho, es un gusto y un placer porque así ustedes confirman que las cosas que se dicen aquí son ciertas. Se trata de crear conciencia, señores. Y me encanta lo que está pasando porque estoy viendo que personas que están viendo estos, estos tipos de programas, que no soy solo yo lo que lo hago, pero a ustedes les gusta el modo cubano mis amores les voy a decir que ya hacen análisis del programa y los he visto escribir anotaciones a políticos corruptos diciendo exactamente qué fue lo que yo traté de transmitir en esa transmisión y eso es maravilloso porque quiere decir que entendieron y les quedó clarísimo así que yo eso me da mucho gusto que confronten a los políticos con la verdad Yo no sé por qué, porque yo creo. Eh, producción, mira a ver, que creo que fijé, no sé por qué se fijó un Un... un, un, un perdón, se fijó en la página un, un saludo desde del señor Julio Silva. Por favor, quítalo porque interfieren lo interfiere. Si lo puedes quitar en producción, quítelo. Se fijó la, el saludo. Para que se me hace más difícil entonces leer y todo lo demás. Déjeme ver. No sé por qué se fijó ese comentario allí, pero vamos a quitarlo ahora mismo. Vamos a moverlo porque de otra manera no me va, de, no van ustedes poder leer. Ah, como está Facebook lo quito de verdad. Aquí okay, ya lo pude quitar, ya lo pude quitar. A ver, mis corazones, miren, yo les quiero 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 mostrarle esto primero que quiero que ustedes lo lean. Yo creo que yo les he hablado a ustedes varias veces del estado profundo. Y cuando les he hablado del estado profundo, yo siempre menciono a Rockefeller, que es uno de los multimillonarios de los dueños del de los dueños del del billete en el mundo, igual que los Rothschild. Y son partes del Estado Profundo. Pero esto me llama la atención porque este congresista de Estados Unidos en el año 1976, señores, dijo esto. La meta de los Rockefeller y sus aliados es crear un gobierno mundial que combine supercapitalismo y comunismo bajo un mismo techo, todo bajo su control. Estoy hablando de conspiración. Sí, así es. Estoy convencido de que hay un complot de alcance internacional que se ha venido planeando por generaciones y con intenciones increíbles y malvadas. Lo dijo el señor el cong el, el congresista de los Estados Unidos Larry McDonald en 1976. Y lo estamos viendo ahora. Increíble. Estoy Anonadaba cuando yo vi esto, no lo podía creer, porque exactamente lo que estamos viviendo con estos miembros del Estado Profundo, esto ya lo habían previsto. Miren lo importante que es, y esto me convence más: de que informarse, de que entrar a las redes sociales y seguir a personas de interés, que son personas que te demuestran la verdad y que te dan una noticia o que te, da, te, te hacen un análisis de una noticia. Y tú ves que encaja y que te están mostrando las evidencias. Esas personas te están enviando mensajes que tienes que entender y que tienes que prestar atención porque tú eres el responsable. Todos somos responsables hoy de las generaciones de mañana. Cuando mañana el mundo sea esto que dijo Rockefeller, nosotros vamos a ser culpables también. Los anteriores quizás no tanto porque no o no prestaron atención o no tanto, mis amores, porque quizás no tuvieron la oportunidad de leer este comentario traducido al español, pero fue, esto es una profecía, porque hoy se está cumpliendo. Es increíble. Eh, pasando a otro tema, Colombia. Y en Colombia les quiero mostrar lo que acaba de pasar hoy. En Colombia el congresista del partido de Petro, Petro es el terrorista que va a tomar posesión el mes que viene, llega con tacones para alzar la voz por las personas LGBTQ. Ya se jodió Colombia. ¿Sí? Ya lo he dicho. Esperen, ahora quiero que vean lo que está pasando en Argentina. Estos son los países socialistas que son el ejemplo de los que no de los que tienen la mente pendeja, como digo yo, que no entienden y que uno se los está diciendo y que no importa, vamos a, al socialismo porque el socialismo es mejor cogen a todos aquellos indígenas están metidos por allá por la sierra, los bajan y le dicen que el socialismo va a repartir más azúcar, más café, más tortilla y más sal. Y ellos se la creen, porque la desinformación de América Latina no tiene límite. Vamos a tener que cambiar eso, señores, porque miren hoy cómo amaneció el peso argentino. Imagínense cuánto hay, cuántos miles de pesos argentino hoy vale un dólar. Y ¿saben qué, mis amores? Eso que está diciendo el señor allí, igualito que en Venezuela. Sí, porque tienen a un chafa a un chafa, a un imbécil de presidente. A un imbécil de presidente manejado por la Kirchner, que es una ladrona, una corrupta, que es lo peor que ha parido Argentina es ella. Ella es esta. Y ella es la que manda en Argentina, la que cuando robó en Argentina millones de dólares se fue a Cuba a esconderlo y la plata la tiene en Cuba. Eh, pasando a otro tema, vamos a entrar en Estados Unidos. Y, y, y quiero antes, les traigo también una sorpresa de Guatemala, pero quiero entrar en Estados Unidos porque, bueno, ¿para qué les voy a decir cómo estamos si estamos hecho mierda, no? Mm. Lo que la mierda sigue sumando. Miren, aquí les va. Aunque ustedes no lo crean, y muchos no lo entiendan. Este es el presidente de los Estados Unidos. El tipo ese que está ahí que ven en la foto. Dice él que él es el presidente de los Estados Unidos. Dice: el presidente Biden dice que tiene cáncer. Hoy, ojo oh, con esto. Esto lo dijo hoy públicamente. Debido a la contaminación por petróleo en el estado de la web. Dice Biden que el petróleo en el estado de Delaware, donde él siendo eh, senador de Delaware o congresista, se lo robó todo también, eh, yo no sabía que Delaware era, un, era un, un estado petrolero. Yo me acabo de enterar ahora, yo sé que en Texas, pero Delaware. Pero bueno, dice Biden, que por la contaminación del petróleo. Vaya, mira cómo la gente se vuelve loca por andar con los Rockefeller y compañía, y Bill Gates y compañía, y Obama. Aquí tienen. Ahora van a ver lo mejor de esto, porque es mentira. Biden no tiene cáncer. Ahora van a ver lo mejor. Me dan un segundo, mis amores. Me dan un segundo. Van a ver lo mejor del cuento. Quiero que vean tres videos de un segundo, de 20 segundos de Biden, para que vean esto. Se van a reír. Lean, porfa. Lean, lean. Se van a reír. Aquí les va. Miren esto. Why so damn many other people I grew up have cancer? And why can't for the longest time Delaware had the highest cancer rate in the nation? Dice este viejo. Él lo dijo hoy. Este decrépito viejo, ladronazo, ladronazo de 47 años robando en Estados Unidos. El padre del, del experto en pesar cocaína y después fumársela, el crack. La piedra, dice este viejo, este, el más besuquión de todos los que besan, dice él que él tiene cáncer por la contaminación de petróleo en de la huella. Voy para allá. Voy para allá. Miren este video. Miren este video. Me dan un segundo que se los voy a subir ahora. Ahora miren esta nota. Oigan esto. Lean esto. Ya You're okay. You're gonna... ahí les va. A ver si lo pueden completo. Lo You're pueden... Okay. Miren lo que dice. Okay. Gonna... Yeah. Dice Biden que si usted se vacuna, escuchen bien porque todo tiene relación. Yo les voy a decir las conclusiones. Dice Biden que si usted se vacuna, Usted no va a tener Covid. Eso lo dijo Biden en enero, ¿ok? Ahora les voy a decir algo más. Ahora escuchen esto del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Miren, miren esto. Lean. Be clear. If you're in a state where a hurricanes often strike, like Florida or the Gulf Coast or into Texas. A vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. I'm so damn confused. Si no lo entendieron, te lo voy a explicar y se lo vuelvo a poner. Dice Biden, que si usted vive en la en lo zonas <laughs> costeras de Estados Unidos como Texas y la Florida. En el tiempo de huracán, usted tiene que vienen los huracanes, usted tiene que vacunarse. Será, imagínese usted qué carajo tiene que ver los huracanes con la vacuna. Ese es el presidente de los Estados Unidos. Se lo vuelvo a poner. Let me be clear. If you're in a state where hurricanes often strike, like Florida or the Gulf Coast or into Texas. A vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. Ay, qué joderse! Ay, qué joderse. Ese es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el presidente. Bueno, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica no tiene ningún cáncer. Hoy lo dijo, ahí lo vieron. Él lo dijo públicamente. Parece que él se encontró un micrófono. O, se, o le dejaron un teléfono suelto. Y el cabrón viejo cogió el teléfono y se puso a hablar mierda. Y él hoy dijo que él tenía cáncer. Así que no se extrañen que salgan listas raras. De, de esta administración va a salir cualquier cosa. Menos nada bueno. Imagínense ustedes qué vergüenza para la potencia más grande del mundo. El. el, el el, pan, el, vaya, el bastión de la democracia mundial, que un viejo de querepito sea el presidente de los Estados Unidos. Allí están las notas y ahí Gorka, el periodista socio de Trump, le dice entonces ya no tienes cáncer porque Biden lo que sí tiene, habiéndose vacunado supuestamente con todas las mierdas que le puso Bill Gates, es COVID hoy. Y ojalá que no le coja lo micrón porque vamos a tener que buscar sustituto. Biden es COVID. Así que Biden que está de más para allá que para acá. Ya, yo no sé cómo ese viejo puede estar manejando. ¿Por qué ese viejo lo tienen en la Casa Blanca con acceso al botón nuclear? Estoy anonadada. Pero eso es Estados Unidos. Y antes de comenzar a Guatemala, ayer para los que no son guatemaltecos, para que entiendan, en Guatemala hay un lugar, bueno, en cualquier país del mundo se llama el legislativo. Pero en Guatemala es una ratonera, es una ratonera llena de muchas ratas. No digo que todos, pero hay más rata que, que seres humanos en esa ratonera. A eso le llaman el legislativo. Allí no allí no pasan leyes. La mayoría de las leyes se venden y se compran como el, me el, el mejor de los prostíbulos, el más fructífero. Allí salen muertos, entran muertos de hambre. Haciéndole cuento a la gente para que vote por ellos y salen multimillonarios la mayoría. Ese lugar que le estoy hablando que es la antesala del mismísimo infierno, porque a Guatemala la tiene hecha mierda. Bueno, lo, allí lo mismo hay, te vas a encontrar una rata que un hueco, que una alcantarilla. Ahí te puedes encontrar, te puedes encontrar hablando de cáncer, te puedes encontrar una cancerosa ahí por en medio de esos flacas y todo exprimía, habiéndose robado 300 millones del ministerio de la salud. Ahí te puedes, encontrar cual, ah, te puedes encontrar cualquier tipo de rata con, sin finiquito. Ahí te puedes encontrar cualquier mierda. Si tú, en vez de ir a una cloaca, quieres ir a, a, un, o a un vertedero de eso donde hay mucha pudrición, no vayas al, al, al basurero de la zona 3. No vayas. Vete al, 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 al legislativo de Guatemala. Que hay lo mismo: lo mismo, sopilotes, de todo que vas a encontrar en el, en el basurero, la, el, el basurero legendario de la zona 3 de Guatemala. Entonces, para muestra un botón, vas a ver un video de ayer en la toma, pero es maravilloso. Vean el video de ayer en la toma de posesión para los que no son guatemaltecos. Dura un minuto y pico y en la respuesta un minuto y pico. Pero es muy, muy interesante que lo vean, porque el primero que habla se hace ahora el padre de las casas, pero es otro corrupto que viene rodando desde la boca de Serrano Elías y dando tumbo a ver dónde cae, a ver si por algún día llega a la presidencia. Entonces ahora se ha convertido en el padrino de la Miki, de la Miki de Yamatei. ¿eh? Entonces, del otro el que le responde. Porque ahora cuando él, cuando él coge la batuta. Se hace el padre de la patria para que ustedes crean que él habla bonito y que es una maravilla, que no es corrupto, que es una maravilla, que a mi conde Orellana me vale mucha madre. Pero ese es conde Orellana. Y el que le responde hablando del, del vertedero de la zona 3 es un tipo que le dicen el Aldo Dávila, que lo que tiene en la boca es un excusado. Pero aparte de eso, aparte de eso. Estoy esperando, yo como tres meses aquí, que ya estoy como Penélope en el andén, esperando a Julieta, esperando a Romeo, que venga Romeo con ese ron a ver de qué cuero salen más correa. ¿sí? A aquí, a barme la carota, aunque sea virtual, si quiere puede venir aquí, yo lo invito, y así ustedes lo van a ver en vivo. Pero si no tiene huevo para venir hasta aquí, bueno, huevo no tiene, porque yo creo que hasta se lo cortaron, pero si quiere, tiene que. A ver, le estoy pidiendo que muestre el finiquito con que llegó al legislativo. Muéstralo, papá. Muéstraselo al pueblo de Guatemala y a los que, a los, a la, la banda de desinformados que creyeron en ti. Un tipo que no tiene ni educación, ni presencia, ni tiene nada. Vaya, es la copia de Jordan Roda, pero tres pulgadas más grande. Eh, eh, una pura mierda. Bueno, ese, ese cerote del que yo estoy hablando, que es parte de esa ratonera de la que les hablo, eh, le contesta al tío de Miguelito. Y es para que ustedes vean, yo haría un programa que se llamaría Casos y Cosas de Casa, ¿no? Así, porque es un circo esto, es un pinche circo. Pero van a ver ahora, y el, el tipo que le estoy hablando, a ver, ese de... Del excusado. Quiero que sepan, mis queridos guatemaltecos, que además es ese tipo, déjenme quitarle y va porque ya sabe que viene Guatemala. El tipo del que le estoy hablando, señores, eh, en todas las respuestas que da, usa una palabra que me llenó de inspiración, una palabra que me llenó de inspiración porque lo sentí hasta tan cubano. ¿No? Y yo dije, coño, le voy a responder yo al final. Entonces, ustedes presten atención a lo que dice el tío de Miguelito, lo que les respondió el excusado de la zona 1 y lo que la cubana le tiene que decir al final. Le manda una poesía. Ahí les va, ya viene. Ahí les va, porque las cosas las vamos a poner en blanco y negro, siempre en blanco y negro. Y siempre aquí con la verdad. Eh, recuéstense para el trapa, al palco que son como tres minutos y pico, pero vale la pena. Al final yo le mando una poesía de un deseo muy cubano. Esperemos, esperemos que suba, porque lo veo un poquito grande. Pero yo les aseguro a ustedes, ya va a subir, creo, ya va a subir, ya va a subir, ya va a subir. Yo les aseguro a ustedes que este sí, este sí se los mando hasta por WhatsApp. Denme un segundo, a ver si logro que suba. Me dan un minutico, vamos a ver si sube. Gracias, señora presidenta, honorable pleno. Estamos concluyendo un proceso de elección del magistrado de conciencia, procurador de los derechos humanos, comisionado de este Congreso, y como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, quiero expresar mi satisfacción por un proceso llevado a cabo al interior de la Comisión con absoluta transparencia con la posibilidad de participación de todos aquellos que así desearon hacerlo, y hoy culminar con una votación ampliamente a favor del nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Es un poco penoso que algunos diputados que han dicho que respetan el trabajo de la Comisión hayan querido dañar el buen desempeño en este proceso de elección del Procurador. Y es aún más penoso que los que hoy vinieron a hablar aquí en contra de esa terna en la Comisión de Derechos Humanos votaron en favor del que hoy fue electo Procurador de los Derechos Humanos. Acá tengo la lista de votación y es una pena que los que hoy vienen a criticar las calidades de los integrantes de la terna al interior de la comisión votaron a favor del abogado Córdoba, quizá sin haber compartido esa votación con sus respectivas bancadas. Hoy Guatemala gana un procurador de los derechos humanos altamente calificado y una persona que ha demostrado en su vida profesional calidad, honradez y fundamentalmente compromiso patriótico, lo cual nos permite confiar que no será arrastrado por corrientes globalistas y mucho menos internacionales y nacionales de la izquierda. Gracias, señora Presidente. Gracias, honorable Pleno. Bueno, ahí el que habló, porque va a seguir, ahora va la, ahora va la respuesta. El que habló, que parece que está ladrando también, aunque no lo crean, y no está diciendo mentira. Digo la verdad. Porque después le voy a decir lo que yo pienso del procurador es conde orellana, el tío de Mickey, no de Mickey Mouse, pero de Mickey Yamatei. Eh, ahora le va a responder. Bueno, eso parece un solar, pero aunque ustedes no le crean, no lo crean y no sean guatemaltecos, sean el legislativo. Qué bonita la democracia. Ahora le va a contestar el excusado de la zona 3. Ahí les va. El, el, el niño que es de Rigoberta Menchú. Bueno, ya no. Porque ni Rigoberta Menchú lo quiere, porque es más excusado que Rigoberta Menchú lo votaron del partido Wina. Anda de arrastrado a ver dónde se engancha. Eh, este que está aquí, ya lo van a escuchar, pero escuchen una palabra que él dice todo el tiempo, porque son así de mula. Ojalá. Y yo le dedico un poema al final. Un poema que no es de mi inspiración, pero sí encaja perfectamente bien porque es el sentir mío y de mucha gente que lo conoce. Estado Aldo Dávila. Oye como le dicen tipo, a la gran puta así lo reciben en el hemiciclo. Gracias señora presidenta, honorable pleno. Bueno, pues se llegó el día, eh, el tan anhelado día de algunos que detestaban al señor Procurador. Se va. Ojalá que quien llegue les dé la vuelta como le dio la vuelta a Jordán. Y lo odien como odian a Jordán. Lo odiaremos. Y ojalá no. que el procurador que llegue, pues llegue a trabajar por las personas más eh, vulnerables en este país, por las mujeres, por la niñez, por las personas con discapacidad y obviamente por las personas de la diversidad sexual. Es muy lamentable la persecución que tuvo durante años, pero más lamentable es que desaparezcan ahora defensorías que seguramente van a desaparecer, como la de la diversidad sexual y la de ambiente, porque es la piedra en el zapato para quienes siguen poniendo mineras por doquier y extrayendo arena por doquier. Ojalá que se le ponga atención a las personas con discapacidad. Yo no voté a favor de ninguno de los tres, pero ojalá que el que llegue llegue a hacer un buen trabajo en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ojalá que quien llegue vaya a eso precisamente, a trabajar por los derechos humanos de la gran mayoría de los guatemaltecos y como siempre ojalá por los más vulnerables. Ojalá se siga abordando el tema de las terapias de conversión mal llamadas en este país y ojalá que algún diputado me hable de las agendas globalistas. ¿Qué será esa cosa de la ah, que tanto sí, hablan cholero. él y la muñeca rota que tenemos por presidente? ¿De qué habla cuando hablan de agendas globalistas? No entiendo yo agenda globalista aquí, agenda globalista allá, pero hasta donde yo sé, yo desconozco de cualquier agenda globalista. Ojalá que el procurador que llegue haga un buen trabajo. Gracias, señora presidenta. Honorable Pleno. Dice Aldita que la pre el presidente de Guatemala es una muñeca rota. Ya les dije a ustedes que esto, aunque ustedes crean que es un prostíbulo, los que no son guatemaltecos, por ejemplo, en Cuba, que en Cuba eso no existe, porque ahí no se puede entrar porque va el Partido Comunista, pues eh, eh, no saben que esta es la democracia. Pero es la demo una cosa es la democracia y otra es un prostíbulo, un solar. Este es el solar. Bueno, el solar de Guatemala está aquí, por lo que la gente vota. Bueno, ¿se acuerdan la palabra? Ojalá, ojalá. Mira, Aldo, este espacio es tuyo. Yo este día, el día que tú quieres yo voy a estar tres horas aquí contigo puteándote. Seguro que no te voy a dejar hablar. Los cubanos no dejamos hablar a nadie, a ti. Te voy a disparar como si fuera una matrilladora K-47. Mira, y, y, y digo esto porque no, la, así, la, la voz mía va a parecer que disparan balas y es que no te voy a permitir hablar. Porque argumentos me sobran para padriarte y putearte, porque eres un atrevido y falta de respeto. En todos los aspectos, ¿sí? Pero más mediocre es el que vota por ti. Pero como yo, yo no sé ni siquiera si votaron, a ti te engancharon allí, los secuaces y a este delincuente que tú estás defendiendo, que es un vividor delincuente igualito que tú, sí si lo van a odiar por los siglos de los siglos, amén. Y que compre vaselina porque ya va para el preventivo. Seguro que lo van a meter allí porque el ladronazo le van a sacar sus cuartos. Ahora yo te voy a dedicar a ti. Ojalá. Un saludo cubano. Ojalá. Ojalá. Ojalá que en las próximas elecciones la gente despierte y te mande a casa del mismísimo carajo donde tú debes estar, donde tú debiste estar siempre por cholero. Porque tipos como tú, tipos como tú son los que ponen a Guatemala, a Guatemala en el exterior como un tercer mundo. Porque el que te oye, cabrón, cree que todo el mundo en Guatemala es como tú. Y no es así. Los menos son como tú. Los que son como tú son zurdos. Te puedo asegurar que el próximo que va a llegar, que llegó a Guatemala, el que acaban de nombrar, te puedo asegurar que este señor va a respetar la diversidad. Te puedo asegurar que va a defender los derechos humanos. Te puedo asegurar, te puedo asegurar. Y uno de mis mejores amigos en el que confío plenamente que es amigo de este señor y conoce su trayectoria de la A a la Z. Quiero que sepas una cosa. Ese señor me, me dijeron con autoridad que dijera esto. Bárbara, ponga usted las dos manos, no una, las dos en el fuego por este señor. Este señor es cátedra y esto es lo que necesita Guatemala. Y, y no crean que es un milagro, no, no, ni estoy exagerando. En Guatemala hay muchas cátedras. Y en Guatemala hay muy buenos guatemaltecos con muy buena esencia para que el país florezca. Lo que pasa es que ustedes han elegido mierda cada cuatro años o le han impuesto mierda cada cuatro años porque hay un hijo de puta que se llama Dionisio Gutiérrez que no está en la lista ángel, pero ese es el que pone, quita a presidente y maneja a todo el mundo como si fueran títeres. Y ustedes se han mantenido callados creyendo que los jefes son ellos sin haberse dado cuenta que los jefes son ustedes. Ustedes tienen el derecho de sacar ese cerote por la mano de allí del Congreso y sacarlo y ponerlo afuera y que no entre más. Y lo tienen que destituir por atrevido, por falta de respeto, por cholero, por mediocre. Este señor que está aquí, sí. Acuérdense de Bárbara Hernández. Este señor va a ser anterior a Roda. Hubo una rata de dos patas, un servil cholero, un mediocre al que Bárbara Hernández, y se los, voy, se los puedo mostrar, lo putió en su guarida. Y que Bárbara Hernández en el año 2014 entró a la PDH buscándolo y se escondió en el baño de las mujeres de la PDH. ¿Eh? Y que, no, que si no me creen, le preguntan a todo el que está ahí, a Dorita, la asistente de Ronald, de Ronald que era la asistente de él. ¿Eh? Un cholero que me ve y le tiemblan las patas porque me lo puteé bien puteado por descarado. Y yo sabía del día desde el día que llegué, le miré los ojos que era un ladronazo, un descarado y un vividor y un mediocre cuyo de, de Jorge de León Duque, cuyo hermano tenía que haber estado preso por el tema del lago Amatitlán y él vendió el culo a Tel Maldana. Y le, y le hizo a Tel maldana, le, le buscó protección en la, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no metieran al hermano en el bochinche, o mejor dicho, lo sacaran. Ese que no defendieron los derechos de nadie. Y anterior a ese hubo uno señalado de pedofilia muchas veces, y aparte de eso, creo que por ahí anda, no sé si dónde está, porque debería de estar refundido en la cárcel por la muerte de la mujer, que todo el, eso es récord público. Esos son y, y después de, de, del descarado anterior y del otro descarado vienen y le, y le espanta el Congreso cuando toda, cuando estaba cooptado el sistema de justicia por la clica de delincuentes que están escondidos en Washington y la vieja y los otros que andan corriendo aquí también como Helen mac vienen y le espantan a la mulita de Jordan Roda y ustedes se lo estaban tragando. Cuatro años soportando. ¿Cómo me hubiera gustado ser guatemalteca para irlo a sacar así por los pelitos, cuatro pelitos, ponerlo en la puerta de la calle darle una patada en el culo, como la que le dio Jimmy Iván Velázquez? Ustedes lo pueden hacer. Vayan al hemiciclo la próxima vez que haya pleno y saquen a Aldo Dávila y mándenlo a su casa. Exíjanle que se largue, que renuncie, se largue y saquenlo de ahí. Además, señora fiscal. ¿Qué pasa con la auditoría allí en, el, en la Contraloría de la General de la Nación que no han verificado el finiquito de este cerote y de la sobrina de Helen Mala, ladrona de los 300 millones del Ministerio de la Salud que ya es hora, vamos, vamos, ya es hora que se empiecen a mover. Eso es lo que pasa. Este señor va a dar la talla y va a demostrar al pueblo de Guatemala que sí existen los derechos humanos, que sí se pueden defender los derechos humanos del pueblo guatemalteco. Hablando de parásitos, ahí les pongo parte del récord migratorio desde que entró a la PDH el cerote este con el dinero del pueblo. ¿Cuántas veces se fue a Panamá, a Estados Unidos y a eso? Hasta el 2018. Y después le dio la vuelta al mundo en 80 días. Este, vividor, el 2.4 pulgadas de, de estatura. 2.4 pulgadas de estatura. Este. Ladronazo, que el estómago es más ancho que el tamaño, porque se la pasaba hartándose en los restaurantes de la zona 1 en vez de andar defendiendo mm -hmm. los derechos humanos, y por si fuera poco. Por si fuera poco, mis amores. Que este debe la muerte del niño, deberían de ponerle a este una denuncia por haber permitido que Codeca, por andar chupándole los huevos a Codeca, haber permitido que aquel día que cerraron la, no sé si fue la Interamericana o Carretera El Salvador, no me acuerdo, cerró el paso, cerraron el paso con puntilla y no dio tiempo a llevar a aquel niño grave al hospital, no permitieron que la ambulancia pasara y el niño murió. Usted es un asesino igual que todos estos hijo de puta. Usted también tiene que responder ante la ley, Cerotti. Aldo. Tienes derecho a réplica. Y defendiendo, imagínense ustedes, al cerote anterior, aquí tienen a carrera, pero aquí les dejé para que hagan copia de foto de pantalla, para que vean el currículo del defensor de Roda, el guerrillero asesino este de carrera, que ahora se la pasa por los rincones eh, dando, dando cátedra y ustedes se la creen porque ustedes no saben quién es carrera. Bueno, aquí tienen el currículo de carrera, ¿sí? Todos vienen de la misma colchonera. Y para por si fuera poco, parió katana. Yo le he dicho yo personalmente, a que ustedes no lo crean, he tenido el gusto, una persona muy educada, de tenerlo en mi casa cuando estaba yo en Guatemala, recibirlo varias veces. Si digo mentira, yo tengo fotos. Si digo mentira, mi estimado señor, usted sabe que no estoy mintiendo. Además, a este señor es una cátedra en leyes, conversado con él muchísimo, hemos tomado muchísimo café cubano, yo he tenido preguntas y él me las ha respondido, un señor muy amable, muy educado. Pero señor, usted, imagínense usted, cerebro de pollo, ¿no? Porque, eh, eh, mire, ya lo cogieron una vez de pendejo, ¿se acuerda? Cuando se tiraron aquella foto y lo metieron en el hueco y le vendió el alma al diablo con toda la pandilla, hablando de Jorge de León, Duque y La Clica. Hay una foto, mi corazón, eh, mi estimado eh, Roja Cetina. Hay una foto, Roja, donde estás, que te metieron en, el, en ese en sándwich, ese en esa tortilla. Te metieron dentro del taco y se la tiraron todo alrededor tuyo. Ahí están toda la bola de la cl de clica delincuencial. Y después te manipularon y tú tuviste que hacer lo que ellos querían y después te tiraron hacia el rincón y ya te querían joder, ya viste. Bueno, ahora usted está en el TSE. Usted es una persona muy correcta. Yo lo conozco personalmente, usted lo sabe. Y he tenido la oportunidad de conversar muchas veces con usted en privado, en mi casa, sentados tomando café como dos buenos amigos. ¿Qué hace usted en la OEA? Usted sabe, dónde usted tiene que estar, le digo. Buscando un nuevo software para las elecciones. Que el otro lo llevó Robinson y compañía. Eso es lo que tiene que estar usted buscando, señor. Que mira lo que pasó en el otro. Ahí le dice Betty Marroquín Qué pena, señores. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Ustedes no están facultados ilegalmente para firmar nada a nivel internacional, ni con el CPE, la OEA, ni con Almagro. Primero, no tienen autoridad. Y segundo, la OEA no tiene nada que ver con el TCE. Y tercero, solo Ministerio de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, está facultado. Yo pregunto, ¿a qué fue usted? Usted no sabe que esa mano de Almagro, lo mismo se ha dado la mano Sandra Torres, que la narco, esta, que la otra, que la otra, que todo, hasta Tel Maldán, Todo el mundo ha ido a cholearse con. Todos los que no tienen visa y todos los que tienen... Todo el mundo a cholearse con Almagro. Almagro que era el sobrino de Pepe. ¿Se acuerdan de Pepe? ¿Eh? El de Uruguay. El sobrino de Pepe. Almagro era íntimo amigo de Maduro. Lo que Almagro ahora está bravo con todo el mundo y ya no lo quieren. Almagro no lo quieren. Los malos no lo quieren. Y los buenos tampoco. ¿Qué hace usted? Señor, usted no quiere que le mande el video de cuando yo fui a evitar a evitar que Iván Velásquez firmara ese acuerdo y usted lo está firmando el mismo acuerdo con la OEA yo sin ser guatemalteca fui a sacar a Iván Velásquez de la guarida del TCE y a putear a todos los magistrados y usted que es guatemalteco se va a dar ese lujo mi señor, yo sé que le van a hacer llegar el video y le mando un abrazote le mando un abrazote, pero hagan las cosas bien señor, hagan las cosas bien señores, no sigan jodiéndole la vida a Guatemala no sigan haciendo circo Ustedes no conocen sus funciones, señores. Ustedes son los que le dan chance, se lo voy a demostrar ahora. Abriéndole el culo a todo el mundo por ahí, en cualquier país, lo invitan y van y se tiran fotos con todo el mundo y firman acuerdos con medio mundo. Guatemala por firmar ha firmado hasta su sentencia de muerte, hasta la, la, la Agenda 2030. Lo ha firmado todo y siguen haciéndolo. Son ustedes los que tienen al país de rodillas. Y para los que crean. Y se, no se dejen engañar del Next Center de Helen Mack, que ya salió con una foto así diciendo que Chitumul no tenía problema. Aquí les da una explicación. Yes, Master, magistral. Para los que se sienten desilusionados, dice Yes, Master. La Corte, la, el, la CCJ, en vez de favorecer a Pablo Chitumul, me imagino que la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitución, no sé le quita una ventaja procesal, le cierran el proceso administrativo, pero el juez ya no podrá interponer una cuestión perjudicial como obstáculo a la persecución penal. Ahora el MP tendrá libre para dejársela ir sin Vaselina. Bueno, sin Vaselina lo dije yo. Así que lo que ustedes creen, porque ustedes lo malinforman, no, que a Chitumul ya le quitaron, no, le, miren lo que le quitaron a Chitumul. A Chitumul le quitaron el proceso administrativo, pero dejaron libre el espacio para que vengan y le metan al penal por delincuente, por terrorista judicial, por prevaricato, Chitumul. Ay, señora fiscal, se me había olvidado. Señora fiscal, que me llamen para hacer la declaración, o yo, o yo la escribo y la mando al MP, con nombre y apellido, de quien Chitumul le cobró un soborno millonario para que lo dejaran salir de Mariscal Zavala. Miren lo que estoy diciendo, cuando lo dejaron salir de Mariscal Zavala, pero, pero no fue enseguida, pero después dieron bateo, porque ya Chitumul se había embolsado la billete, el billete y hacía un año y no lo soltaba. Pues cuando le metieron el pie que iban a hablar, Chitumul por la madrugada le dijo al hijo que lo fuera a recoger y dio órdenes al hijo. Señora fiscal, por la madrugada a las dos de la mañana desarmaron el, el tumbe y se y se fueron para su casa y está en su casa. Qué raro, señora fiscal, que la prensa no ha dicho nada. Usted no sabía, señora, pues me llame y yo le digo el nombre y el apellido y el número de celular de él, del hermano del hijo y del primo, para que le pregunte que Chitumul los no. Y déjeme decirle que merecía esa libertad condicional o ese arresto domiciliario porque es diabético, porque está enfermo por una pila de motivos. Pero Chitumul es un delincuente. Así que déjese la ir que yo soy testigo. Y pongan a la persona en. Además, yo se lo mando. Yo he hablado del tema por escrito, por messenger con ellos. Si no pongan a la persona en, en un detector de mentira y enseguida va a soltar la sopa. ¿Cuánto le cobró Chitumul por dejarlo con prisión provisional? Así vamos arreglando América Latina. Y aquí hablando de prostíbulo. Hablando de legislativo. Miren Cuba, miren Ecuador, miren Singapur. Miren, miren donde me vean. Este ejemplar que ustedes ven aquí, este caso raro que ustedes ven aquí, esto no es una un, un ornamento ancestral, no. No, no. Este no es un ornamento ancestral. No van a pensar ustedes que ese es un búcaro ni que esto es un adorno ancestral. No, no, no. Esto no es un adorno ancestral. Ese, eso que ven allí aunque ustedes no lo crean. Es otro miembro, otro miembro del basurero ese que yo les acabo de mostrar que se llama legislativo. Que estos lo han convertido en un basurero de la zona 3. Estos, pero es el basurero de la zona 1. Esto es un diputado de la UNI. Mm. Esto es un diputado de la UNE. Haciéndose el de la sauna. Esto es una vergüenza. Esto se llama vergüenza. Esto es una vergüenza. Por esto votan ustedes. Este bioncelote se va en una aldea, en Cachiquel y le hace un cuento. Y se pone una corbata con un trajecito como roda, aunque le quede grande. Y ustedes se la creen. Esto lo que son es una vergüenza. Esto ponen en vergüenza al país. Estos. Y estos viven a costa de, los, de los, las contribuciones de ustedes, de lo que ustedes pagan. Al, a los, los impuestos que ustedes pagan como contribuyente, de eso vive este. Este y el otro y el otro y toda esta bola de pandillero que administra en Guatemala. Aquí les tengo. Hay un poquito de delay. Yo estoy mirando y digo, miro para acá y miro para allá y digo, Dios mío, hay como tres minutos, dos minutos, un minuto de delay. Ahora le presento aquí. Las pruebas que, que el cholero de La Pancha, a ver, para los que no son guatemaltecos, porque esta noche es Guatemala, hay una, un, una tipa que se llama La Pancha, alias La Pancha. Eh, bueno, a él no le gusta que le digan La Pancha, pero yo no me acuerdo cómo se llama. A la gente le dice el hueco, pero yo le vamos a decir hoy La Pancha. Ella, ella era jefa de la FESI, de la Fiscalía contra la Impunidad de Guatemala. Ella se fue de Cholera atrás de, de Mamachola a Washington. Mamachola era la jefa del alias La Quiri, porque esto parece una novela de la Rosa Guadalupe, pero es cierto. Entonces, cuando le fueron a meter, tiene como 60 denuncias en su contra por delincuente, incluyendo hasta por el caso Obedrez, que ya le viene a la multicausa. Pero mientras tanto, con dos órdenes de captura en su haber y la Cholera con tres... Este se va a Washington, ¿no? Y se esconde, anda escondido en Washington porque cuando lo cojan, no va, no, no, va, vaya, cuando se lo lleven a Guatemala, que lo van a traer a Guatemala por el caso de porque eso es overseas, ya van a ver si no, y porque aquí llegan los, los republicanos a tomar el Congreso, a hacerse cargo del Congreso, que ya es hora, y del Senado, ahora en noviembre, yo voy a ver dónde se van a meter esto, ok, pues la pancha esto es lo que la pancha las pruebas eh, no yo no soy abogada pero me, las pruebas que utilizaba la pancha para meter a la gente presa ahí la pancha está denunciando que el nombre en ese papelucho que lo pudo haber hecho la abuela de Helen Mack que el nombre del nuevo procurador de los derechos humanos estaba en esa lista porque con esas pruebas no con ninguna otra señores es que en Guatemala hay gente con siete y ocho años preso. Gracias a estos hijos de la gran puta, prófugos en Washington, DC. Aunque ustedes no lo crean, que ni siquiera se pueden leer porque están borrosas. Esto es lo que usaban en Fesi para joderle la vida a la gente. Además de los chantajes y sobornos y, la, y las extorsiones. ¿Mm? ¿Mm? Entre ellos, que yo soy el testigo clave del hermano de la pancha, que es la, la gorda aquella, ¿se acuerdan de ella? Bueno, que hace tres míos, que es mucho decir. Bueno, pues la mamá de Free Willy, ella, la Ronaldita, ella era la que le, la pancha le daba la información. Ya yo me parezco al peladero, pero es que hasta eso se pega, señores. Hasta eso, cuando uno ve mucha mierda, a uno como que se le pega. Vamos a decir el nombre porque aquí no hay nada que esconder. Ronald Sandoval, que es el hermano del que era jefe de la FESI, que venía y me citaba, primero porque tenía siempre hambre y había que comprarle macarrones. Allí en el en el en San Lucas, en el San Martín de San Lucas, me citaba para darme información de a quién el hermano le estaba fabricando caso. ¿Eh? Él y yo, esto todo eso está grabado y comprueba. Ya saben por eso me hicieron el allanamiento. Bueno, pues esa es ese. Estas son las pruebas que usaban para venir a joder gente escrita a mano, que las puede haber sin encabezamiento ni nada, que las puede haber escrito la abuela de este hijo puta. Qué triste la justicia en Guatemala, ¿no? Qué triste. Y comenzando la parte importante. Miren allí y les pongo como ejemplo para que ustedes vean que yo no miento. Miren la cholera, hablando de la cholera, ahí está la, la que tiene 60 orden, eh, denuncias en su contra, que se los robó todo, hasta los relojes Valdizón. Para que ustedes abran la pantalla, si la ven en Washington, corran, o en Virginia, o allí, en Maryland, corran, porque ella roba cualquier cosa. Ella robaba cuando estaba en el Congreso, de barrendera. Ella roba cualquier cosa. Ella, que es la tonta útil. De los choleros demócratas, bueno, de un, de un viejo dinosaurio que se llama Angel, que ya no sirve, ya, está, ya se fue, ya no, lo sa no salió, no ganó, ya está tirado por ahí, reventándose en Nueva York. Bueno, el Angelito, el Angelito, que si le da el COVID no la cuenta, eh, era el padrino de esta vieja. ¿Sabe Dios cuántos billetes habrá metido ella, el Angel, para su campaña? Igual que la Norma Torres. Ya saben que el Angel se le enseñó anoche en el, lavade en el lavadero de dinero de Usaí. Y los y los Seattle International fundecho y toda la cholera. Bueno, ella dice: aquí: miren la frase: la lista Angel. Al, cost, al lado está un pedazo del asqueroso periódico. Dice Zamora, que es la lista. La que salió ayer fue la lista Angel, ¿verdad? Dice la hora que son los choleros marroquín que están metidos hasta, la, hasta el cuello en el asqueroso basurero de esta clica de delincuentes que han, han cometido todo tipo de delitos, todo desde el, desde el nieto llevar una pistola a la escuela el hermano plaza fantasma y lavadero todos lavaderos todos descaro todo esto en el caso de Brecht en cuanta mierda ha habido que han vivido la teta de la vaca del Estado toda su vida de todo hay ahí en esa familia. Dicen ellos también que es la lista, Ingel. Al lado está el comunicado que emite, yo lo tengo si lo quieren, yo creo que lo subí a mi perfil, el, el sector azucarero, el gremio azucarero de Guatemala del que vamos a hablar ahora. ¿okay? Aquí está otro detalle de la hora, porque quiero que entiendan, como les hice anoche, quiero que entiendan, aquí está el otro detalle de la hora para que ustedes puedan entender lo que yo les quiero explicar. Dice allí en ese detalle de la hora, mis amores, mírenlo ahí. Está la señora fiscal y dice la hora para crear crear morbo. A nivel institucional el MP sí brindó una postura ante los señalamientos aquí detalle y dice, Curruchiche no responde por inclusión en la lista Engel. MP no comparte criterio. Dice que el Curruchiche no respondió. ¿Y cómo va a responder Curruchiche si el, lo que sacaron ayer no tiene nada que ver con la lista Angel? ¿Y saben por qué no dice Angel? Ni la embajada de los Estados Unidos mencionó a Angel. Ni el secretario de Estado mencionó a Angel. Mírenlo aquí. Ahí dice Angel. Ahí se los traduje al español. Ahí dice Angel. O ahí dice otra cosa. Porque ahí dice en español... Las pruebas de Centroamérica merecen, los pueblos de Centroamérica merecen la oportunidad de crear una región más democrática. Mire el burro hablando oreja. Próspero y segura. Hoy en la hoy la población en la lista de la, en la lista, no Angel, de 2022 de quienes socavan socaban la democracia y cometen actos de corrupción, apoyamos a quienes construyen un futuro mejor. Yo le voy a explicar rapidito para pasar el tema rápido para, para la noche, para poderlo saludar. No dice lista Angel, mis amores. ¿Saben por qué esta vez? Ni lo mienta la embajada de Angel ni a nadie. Porque aquí hay una ley que se las voy a mencionar ahora que fue aprobada por el Congreso y el Senado de los Estados Unidos precisamente para poder quitarle la visa y sancionar a corruptos en el exterior que creo que lo, fue cuando Obama creo que fue esa ley porque ellos son expertos en esa materia y es para andar jodiendo en metido en los países pero bueno es una ley que existe hace tiempo que no tiene absolutamente nada que puta ver con Angel la lista Angel es una lista donde ellos la cagaron bling que la cagaste con la lista mencionando a Angel la otra vez porque Angel no tiene ni jurisdicción en Centroamérica ni es congresista a Angel lo, lo, lo dejaron en el medio de la calle en Nueva York. Angel es un come mierda y la lista una mierda que se la dictó una cholera con tres órdenes de captura que engañó un juez, un juez de inmigración en Estados Unidos. Una cholera con más cola que un gato de Angola. Sí, y ahora a ti, querido, a ti, querido eh, secretario de Estado, te están preguntando. Un grupo de congresistas y un senador, y yo quisiera saber. Yo voy a llamar mañana a la oficina de Mariel Vila Salazar en Washington y en Miami para preguntarle si ya recibieron la respuesta de la lista Angel. Porque Mariel Vila Salazar, que con un grupo de congresistas que yo lo subí aquí, que es parte de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de los Estados Unidos, la cubanoamericana congresista de Miami del Distrito 27, dice lo siguiente. Le escribió al secretario de Estado y le está preguntando que le demuestre las pruebas de por qué corrupción de la fiscal general de Guatemala, por qué la incluyeron en una tal lista Engel, que no ha pactado, que no está reconocida ni por ninguna ley, ni por el gobierno de los Estados Unidos, ni por el Departamento de Estado, ni por nadie. Eso se lo han inventado ellos y esto eh, Robinson hizo su lobby con este cerote. Y le pusieron Angel, para meterle miedo con el petate del muerto. Pero aunque te pongan en esta lista, que yo les voy a decir el número de ley ahora, que aquí está, aunque te pongan en esta lista, tú te tienes que demostrar que hay actos de corrupción. Tienes todo el derecho a poner un abogado y que te demuestre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que tú has cometido actos de corrupción. No te quieren dar la visa, eso es un derecho que tiene cada país de decir quién entra y quién sale pero que te digan corrupto a nivel internacional, te lo tienen que probar. Entonces, aquí les traigo, aquí les puse, que es la sección 353, se llama informe de actores corruptos y antidemocráticos. Informe al Congreso sobre personas extranjeras que a sabienda han incurrido en acciones que atentan contra procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigación sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, de conformidad, a ver si se llama Angel, con la sección 353B de la Ley de Asignaciones del Departamento de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados 2021 según en mi enmendada sección 353. Entonces usted me va a decir si esto no es una ley que se pasó en el Congreso o es la lista Engel. No, la lista Engel es una lista cholera a la que le vas a tener que responder Blink a María Elvira Salazar con las pruebas de por qué pusiste la fiscal y vas a tener que responderle a Maylic, el senador brillante, con más huevo que una iguana, a pesar de ser bajito, porque te está preguntando... ¿Por qué Robinson, que después de eso no lo he visto más en Twitter, anda de cholero en Twitter, retuiteando y pendejeando y poniendo carita en los Twitter asquerosos de Iván Velázquez, el terrorista amigo de Petro, donde están mencionando a empresarios guatemaltecos? ¿Mm? Y no, tú tienes que responder, Blinken. Yo mañana voy a preguntar. Entonces, ¿por qué puta los medios asquerosos de Guatemala y la delincuenta prófuga le va a decir la lista Engel? No se llama así. Es una, un, una, un, un, una ley que aprobó el Congreso de los Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos para eh, que los corruptos no vengan a joder a lavar dinero aquí, como Portillo, por ejemplo, el amigo de Roberto Arzú que vino a lavar dinero a Estados Unidos, el dinero que se robó de Taiwán. Así de fácil. Yo espero que Roberto Arzú me esté viendo. Robertico, un besito. Fuma menos, querido, que el cannabis mata las células del cerebro. Eh, cualquier cosa, aquí hay muy, yo no sé si tú tienes visa, pero aquí hay muy buenos programas. No te he visto en la lista, pero debes de dónde ponerte. Pero aquí hay muy buenos programas para mejorar. Yo no sé si recuperar la célula, pero por lo menos te quita las ganas de estar fumando tanto. Yo fumo, pero no es lo tuyo. Así que ahí te la dejo de tarea. Y hablando de esa lista, hablando de esa lista, para no pasarnos de tema, yo no vi a este par ahí. Fíjate, la lista, la, la ley es de Estados Unidos. Y hay entre ellos dos guatemaltecos que están acusados con pruebas. Con pruebas en el Departamento de Estado de haber lavado dinero de Usaid en un banco de Guatemala que se llama Ban Rural. La vieja cholera anda prófuga y yo le pregunto a Yamatei por qué no ha destituido este viejo, al socio de Niné Montenegro, por qué no lo ha destituido Yamatei, si al viejo de Maga se le acaban de comprobar, míralo ahí. Yo estoy en una dada, ¿qué pasa, Dios mío? ¿Qué es lo que pasa? Ahí lo tienen. ¿Por qué no están en la lista Angel los que lavaron el dinero? De lo, el dinero de los contribuyentes norteamericanos. No están. Y entonces ponen en la lista Angel a otras personas que miren lo que dice, por si ustedes no han leído. Y me pregunto, ahí quien se está riendo del Departamento de Estado, de Tim Link, de la embajada y de toda la colchonera, es uno de los más delincuentes que tampoco está en esa lista. De los más delincuentes que hay en Guatemala. Esto sí es delincuente, delincuente, nació delincuente. Y ahí no lo veo en la lista, querido. Y sin embargo, mira cómo se ríe de ustedes. No se está riendo el pueblo. No, no, se está riendo de ustedes. Porque si no leyeron. Primero se está riendo porque él no está. Capaz que venga de estas vacaciones, se la pase aquí. O el invierno se lo pase con el grupo de Washington. Y su amiga Erika y fan la psicópata que fue la que lo dejó libre, por cierto. Pero al lado, miren lo que dice, en el caso de Curruchiche, miren lo que dice aquí. El actual jefe de la oficina, miren la prueba, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI del Ministerio Público, ostruyó, oigan bien, las investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno. ¿Eh? ¿Eh? ¿A dónde? Y presentar denuncias aparentemente impurias. Escuchen la palabrita. Pre dice que el señor Curruchiche, a ver, Juan Francisco Sandoval con una hoja de papel hacía un caso, inventaba un caso, un papel para limpiarse el culo. Inventaba un caso y después mandaba al hermano que me llamara a mí. ¿O quiere que te ponga blink los audios? Porque están aquí, están guardados en todos lados, por si acaso se me pierden los míos. Te pongo los audios del hermano la pancha. Te los pongo. Que Fíjate que él me vendía información. Venía a proponerme las información para que yo se, la, pa que se las compraran mis amigos. Porque él decía que eran mis amigos. Entonces que se las compraran. Que le van a armar un caso a fulano. Que le van a armar un caso a Vengano. Que le van a poner una orden de eso a Vengano. Sin prueba. Bueno, mira, el hijo de Jimmy y Blinke, ¿qué pasó con el niño Jimmy? Con una boleta. Aquí, lo mismo te meten, te metían con una boleta que te metían, que te inventaban como a Blanca Stanley, le cogieron una llamada y se la desvirtuaron. Entonces, por eso, todos ustedes están diciendo que ahora que sí hay prueba y que hay una fiscal responsable y hay un equipo responsable poniendo en orden la certeza jurídica, seguro que ahora que Curruchich... Presuntamente. Bien, como hay que respetar el derecho de inocencia, pero si hay que respetar el derecho de la inocencia, ¿por qué lo ponen aquí? ¿Eh? Si ustedes no tienen la prueba, porque si ustedes tuvieran la prueba, ustedes ponían aquí que no los respetó, pero no ponían la palabra presuntamente. No sean imbéciles, demócratas corruptos. No sean imbéciles. Que aquí hay gente, no se, vaya, no se burlen de la inteligencia de los que sí tienen cerebro. ¿Eh? Esto es el miedo con el petate del muerto. Y esto, señor Curruchiche, esto hay que demostrárselo y exija que se lo demuestren. Tranquilo, que ya vienen los republicanos. Ahora, ahora va, aquí están, y aquí les pongo quiénes son los demás. Que están en esa lista, le pueden tirar fotos de pantalla y ahí está la explicación en español. Aquí están. Aquí tienen más. O yo me piden el link y yo se lo mando por WhatsApp. O, o, o se lo mando por, por Telegram. Aquí están. Los demás. Yo no estoy diciendo que no haya corrupto aquí. Debe haber una pila. Pero aquí están los demás. Y aquí está mi primo Benito, el soplón, el pavarotti de Guatemala, que creyó que soplando de la demás gente, Erika y Fan y La Pancha le iban a quitar el caso, le iban a hacer lo mismo que a, que su, a su amigo, a su amigo, el que se estaba riendo ahorita. Sí, el que ahorita estaba en la foto riendo es amigo Benito y los dos andan en complot y creía que le iban a hacer lo mismo y mira. La psicópata terminó en Washington y el hueco también. Entonces, Benito, que se hartaba en las Navidades del año 2020, diciéndome, 2019 para 2020, diciéndome: Bárbara, o hablo así, me fui a Miami y comí en el Versailles. En el Versailles come todo el mundo, porque en el Versailles, eh, un picadillo, arroz blanco, plátano maduro, o vernil con gris, yuca con mojo, vale $8.99. Benito. En el Versailles come cualquiera. Bueno, pues como a ti te jardaste en el Versailles y ya te vas a joder porque no vas a poder venir más, te voy a mandar tu, tu, una cantina de esa que le dicen los cubanos. Cuando alguien vaya para allá, yo te mando una ración del Versailles. ¿Mm? Y cállate, que no sé si es más, es peor robar o andar de cholero bocón, choteando gente. Y ahora voy a hablar para finalizar la noche de a lo que voy. Y aquí es donde encaja que toda Guatemala y en América Latina pídanlo. Yo, yo lo hago llegar. Tienen que leer un maravilloso libro. De un gran amigo del alma, presidente del Banco de los Trabajadores de Guatemala, gerente general, presidente del banco. Sergio Hernández. Ok. Sí, señores, el señor Sergio Hernández escribió ese libro. El libro más motivador, el libro más motivador del mundo y el libro mejor entendible del mundo, porque a mí que no me gusta leer, y por ahí se debe estar riendo un amigo mío que no está en Guatemala, pero anda cerca, que sabe que a mí no me gusta leer, que siempre me está peleando. A mí no me gusta leer. Eh, yo prefiero escuchar los libros, pero este sí lo leí y lo he leído dos veces y lo voy a volver a leer, y voy a comenzar este fin de semana otra vez, me lo voy a echar de sábado por la noche a domingo en la mañana. Porque este libro te cambia la vida, te motiva, es un libro motivador. ¿Ustedes se acuerdan un libro que salió o un disco que salió que se llama El secreto? Yo le voy a pedir a la producción a ver si ahora se me ocurre de momento que son los que tienen la megatienda y en la megatienda está a la venta el libro en Guatemala y lo tienen en Amazon aquí en Estados Unidos. <coughs> Si por favor hay algún modo de que este libro, señor Hernández, mi querido amigo del alma, usted lo pueda mandar a ser oído para que lo escuchen. O no sé si así ya lo tengan en alguna plataforma. Pero igual les quiero decir algo. Hay que escucharlo, hay que leerlo, hay que hacer algo en el libro. Porque el libro le va a explicar al pueblo de Guatemala muchísimas, le va a responder muchísimas preguntas que el pueblo de Guatemala tiene incluyendo incluyendo a los que se les cobraba a los que se les cobraba a los trabajadores que le quitaban de su salario para ponerlo para para las acciones del banco Bantrac. Eh, el, el caso van donde quisieron destruir a lo indestruible y no se pudieron salir con la suya lo hicieron lo, lo patinó y nunca se cayó los que sí se cayeron son los dibujos que están, que lo hicieron patinar. A Sergio Hernández, eh, ese caso del Banco Bantrack se va a hacer otro libro porque es histórico. Es una de las aberraciones más grandes que han cometido estos hijos de la gran puta en Guatemala, entre otros casos grandes. Pero ustedes tienen que leerlo porque saben por qué. Quieren que le diga, para que ustedes entiendan exactamente, exactamente por qué. Se ensañaron en uno de los hombres más grandes de Guatemala. ¿Por qué se ensañaron en uno de los hombres más maravillosos de Guatemala, más inteligente y más luchadores que vino desde la miseria extrema de la niñez más pobre y carente del mundo a llegar a ser considerado por Estados Unidos en muchísimos lugares del mundo como uno de los uno de los número uno eh, financistas, expertos en finanzas y en banca de América Latina y el Caribe. Sergio Hernández. O de Centroamérica y el Caribe, Sergio Hernández. ¿Y saben qué, cuál fue el delito? Querer hacer el banco de los trabajadores que se, se convirtió en el cuarto poder bancario de Guatemala, financiero de Guatemala, convertirlo en ese cuarto poder, cuarto lugar de poder financiero de Guatemala. Ese fue el error que cometió el único delito que cometió Sergio Hernández. Querer hacer de Bantrac realmente el Banco de los Trabajadores, donde a los trabajadores se le dieran todas las oportunidades y las facilidades para que tuvieran eso, esas oportunidades y facilidades para que ustedes pudieran crecer, tener acciones del banco, comprar propiedades, tener créditos bancarios, Sergio iba a implantar, que no se lo permitieron, y miren si esto se me hace familiar: iba a implantar y no se lo permitieron, un programa de microcrédito precisamente diseñado por un gran amigo de muchos años, al que yo tengo una carta de representación, con, y lo digo con un orgullo eterno: el señor, eh, apunta en nombre y vayan a Google, José Benicio de Olivera Neto el dueño del banco Casa do Crédito de Brasil, que es mi gran amigo. ¿Sí? Que además es el que ganó el premio mundial de la banca en este tipo, de, en el tema de los microcréditos. Y se implantó en Brasil y se han implantado en muchísimos lugares. Bueno, ¿saben lo que pasa? Que Sergio superó, cometió el pecado capital que no se podía cometer en Guatemala. Y verán qué relación tienen con esto que tengo en la pantalla. Sergio se convirtió, estuvo por encima, le quitó la posición a la familia más nefasta, al tipo más nefasto, a lo que peor ha abortado la madre, la tierra hermosa del Quexal y de la monja blanca, al aborto asqueroso peor del mundo, de, de esa hermosa tierra que tú pones una semilla y sale un, un árbol así de grande, Dionisio Gutiérrez Mayorga. Sergio fue el que le quitó, le quitó la posición porque creció tanto el banco que Sergio le quitó la posición al grupo financiero de Dionisio Gutiérrez, Juan Felipe, Felipe Boch. ¿Se acuerdan ustedes? Ese Felipe Boch, el que mencionan en ese video. ¿Se acuerdan de Felipe Boch? El que dice las asistente, la, la, la asistente no, perdón la fina, la que llevaba las finanzas del narcotraficante extraditado a Estados Unidos el fantasma. ¿Se acuerdan el video? Vuelvan a escuchar en ese ahí está. ¿Saben qué dice? Que su jefe ahora es Felipe Bosch. Bueno, para que sepan entonces porque son financieros. Felipe Bosch y Dionisio Gutiérrez fueron parte de los que dieron la orden que le cortaran la cabeza a Sergio Hernández. Literalmente hablando porque le fabricaron un caso para destruirlo, para quitarle todo y para destruir al banco, solo que no pudieron. Solo que no pudieron. Lo único que pudieron hacerlo, lo único que pudieron hacerle es lo que han hecho con muchísimos guatemaltecos y están tratando de hacer con el Grupo Campollo. Están tratando de hacer lo mismo con el Gremio Azucarero de Guatemala. ¿Sí? Sacarlos de línea para quitarle todo el poder económico y tratar de joderlos y destruirlos. Porque yo quiero saber cuál es el guatemalteco o cuándo Guatemala le ha puesto sanciones a un empresario de Estados Unidos por ir a joder a Guatemala. Y mire que han ido a joder a Guatemala uh, y a coger contrato, por ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Si dicen ellos que el grupo es Zampollo, ¿sí? Campollo, perdón. No quiero ni decir el nombre mal, con todo el respeto del mundo. Si dicen ellos que el grupo Campoyo, el grupo azucarero el gremio azucarero de Guatemala, lo están acusando. Miren esto, señores. Dice el actual propietario de la Corporación de Energías de Guatemala se involucró en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos. Tienen que tener la prueba y de, y de, y de una manera que, produ, que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Que Campoyo, Campe, Campoyo le quite, le entregue los centrales azucareros a Biden y a, a Blinken para que ellos vengan la surca de Guatemala. Yo me hago la pregunta porque, bueno, hablando de ese tema, entonces habría que investigar. Mira, niño, quítale la visa a Biden porque había que hacer lo mismo. Quítale la visa a Biden en Guatemala y al hijo de Biden. ¿Se acuerdan del video de Otto Pérez Molina donde denuncia a Biden, el expresidente de Otto Pérez Molina, de haber ido a meterle el pie, a mandar a Robinson a meterle el pie a su asistente eh, 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 cuando él estaba en la presidencia para que le dieran el, le pusieran a nombre de un testaferro el contrato de Buster? Entonces, a mí que me prediquen con el ejemplo, señores, si esto es un rompecabezas, esto parece un juego de rey. Esto parece un juego de ajedrez. ¿Cuántas empresas hay en Guatemala norteamericana que le han quitado, así se la han querido meter, si fueron a hacer lo mismo con las minas? ¿O no oyeron el video de Otto? ¿Fueron a joder a Izabal? ¿Han hecho lo mismo siempre? ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos si Guatemala no es una colonia? Vayan a respetar, señores, empiecen a respetar a América Latina. A, a ustedes pueden con esta mierda coger de pendejo a ocho, pero a mí no porque al, al, ustedes le están haciendo esto al grupo Campoyo, porque quien dio esta nota fue Dionisio Gutiérrez para destruirlo. Sí, fue Dionisio Gutiérrez, que es al que tiene que estar en la lista El junto junto con Juan Luis Bosch, este par de delincuentes por evasión de impuestos y Juan Luis Bosch tiene que estar preso, tiene que estar preso por la denuncia que le hizo. La financista de la, la que le llevaba las cuentas, la contadora del fantasma. ¿Eh? Y, y demandado por mí por decir que yo era agente de la DEA en Guatemala. Este par de delincuentes, que, que este delincuente mayor, que mírenlo cómo está, ya chupado. Y esa foto de cuando era chiquito, no, no, no tuve tiempo de buscar la última. Que está chupado, que parece zorrillo. Ahora, este tipa, este tipejo, que lo único, mire señor. Dionisio Gutiérrez tiene tanto, pero tanto, 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 que lo único que tiene es dinero. Y el dinero no es un don. El dinero a veces es una desgracia, sobre todo cuando el dinero, ese dinero se produce a costa de la muerte, de sangre, de dolor, de la limpieza social que hicieron cuando el gobierno de Berché. Que tú eres responsable cuando toda la maldad, toda la maldad, toda la maldad, lo que pasa es que para eso tiene de lo vista aquí que le paga a él y a la mujer, a Mafarlan, al servil demócrata ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, el cholero de Mafarlan en tiempos de Berché, Dionisio Gutiérrez, por Dionisio Gutiérrez está, puso de rodillas en Panamá, trató de destruir, y mira, todavía está vivo y está así fuerte y rozagante, al expresidente Jorge Serrano Elías. Míralo cómo está, él está, si tú pones a Galve y a Dionisio, tú no sabes con quién te va a quedar porque se están refundiendo. Dionisio Gutiérrez lleva 30 años desgraciándole la vida a Guatemala porque no ha podido ser presidente. Dionisio Gutiérrez es un engendro del mal. Y detrás del caso Campoyo, les puedo asegurar, Campello, está Dionisio Gutiérrez y esta, esta asquerosidad de gente. Pero, yo, pero si del tema de la energía y la hidroeléctrica se trata, ya verán por qué Dionisio Gutiérrez. Explícame esto: eh, eh, ¿por qué en esa lista no está? En esa lista que usted hizo ayer, el señor Blinke, no tienen al presidente del Real Madrid, a Dionisio Gutiérrez, que son los que sí están acusados en Guatemala de desviar la de los ríos en Guatemala y joder a medio mundo y joder y dejar sin agua a aldeas enteras y a pueblos enteros en Guatemala por desviar los ríos para hacerse millonario con el, el, el con el usufructo que, que provee la tierra guatemalteca con el agua guatemalteca. ¿Eh? La plata de Dionisio Gutiérrez sin pagar impuestos la mete en España. Jamás en la vida Dionisio Gutiérrez ha cogido un, una cajita de pollo campero y se la ha llevado a un niño en el corredor seco que se acuesta todos los días sin comer. Ni el hijo de puta de Juan de Felipe Boch, ninguno de los dos. Y el otro hijo de puta del Real Madrid menos. ¿eh? Entonces, si ustedes van a meter a alguien, deberían de haber metido en vez del gremio azucarero al, al grupito Renace y al grupito de Dionisio Gutiérrez y a toda esta pandilla. Sí, esto es una pandilla. Ahí lo tienen, Florentino Pérez. Entonces Florentino Pérez y Dionisio Gutiérrez sí si nos socavaron. Están tratando de quitar la hidroeléctrica a los a los campeños para meter Dionisio Gutiérrez la, seguir Dionisio Gutiérrez jodiendo y chupando a Guatemala con su banda de gallegos delincuentes. Y para eso se presta blinke porque después Dionisio Gutiérrez le da plata a las campañas de estos demócratas asquerosos. Que en Guatemala ellos le dicen soborno. Y aquí, cuando usted quiere que le facilite a algún político, eso se llama cabildeo. ¿Eh? Eso se llama cabildeo y tú apuestas por esa campaña política y, y da plata. Como aquí, te voy a poner un ejemplo, mis amores. Aquí hay una enmienda, la número dos, ¿verdad? Pero la asociación del rifle es la que vende las armas, pues le financia campañas políticas a Marco Rubio totalmente legal y maravillosa, maravilloso. Eso es, en Estados Unidos, este tipo de política es un lujo, aprenderla y saber cómo se maneja. Bueno, si la fundación del Rifle estuviera en Estados Unidos como una empresa y le diera dinero a un político para su campaña, eso se llama soborno para Estados Unidos, pero aquí se llama aportación a la campaña y, y hay que hacerlo incluso público la cantidad que te dan. Y yo se los voy a poder demostrar, si ustedes quieren, yo le mando evidencia de cuánto apuesta la Asociación del, del Rifle para los republicanos. Bueno, para los demócratas lo financia Zoro. Entonces, ¿cuánto apuesta Zoro? ¿Cuánto le apostó Zoro? ¿Cómo se llama Blinke? Lo que hizo Zoro entonces no se llama Soborno, porque Zoro pagó la campaña política de, de la campaña para que fuera fiscal general de California, Kamala Harry, con el dinero de la destrucción del mundo. Con el dinero del holocausto. Porque de ahí compró las casas y empezó a hacerse rico. Eso, háganlo a, eso díganselo a los guatemaltecos, no a mí. Y yo quiero decírselo a los guatemaltecos y demostrárselo, miren. Ahí tírenle fotos y que lo vean los que no son guatemaltecos, los de Ecuador, porque en Ecuador pasa lo mismo y van a ir los gringos, los demócratas a de Ecuador a joder. Lo que pasa es que Ecuador, yo no sé si Ecuador tiene níquel para el objetivo final, que es el uranio empobrecido, que es lo que le ponen en la punta a las balas para las guerras. Y como los demócratas son fanáticos de la guerra, a lo mejor lo que quieren es meterle a todas las balas para mandarse a, a la Ucrania. Hay que decir las cosas como son, señores. Hay que decir las cosas, porque yo tengo un, un, un primo, hermano, que es veterano de la guerra del Golfo y tiene, señores, el síndrome, el síndrome del Golfo, porque tiene uranio empobrecido en el sistema nervioso central. Váyanse al carajo, que a mí si no me pueden ustedes hacer historia. Cuentos no me van a hacer cabrones. Cuentos no me van a hacer cabrones. Y América Latina la tienen de rodillas por eso. Ahí tienen a Florentino Pérez. Pero ahora voy a llegar, aquí se los pongo, miren. Miren por qué, y eso quiero que lo vea el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Usted se fue a arrodillar a la OEA. El sin huevo de Otto Pérez Molina, mi querido Otto. Te mando un beso, papi. Eh, Rosita, y uno a ti, mi amor. Tú sabes que los quiero mucho. Mi querido Otto, educadísimo, así como el del TCE, pero sin huevo. Bueno, el del TCE no creo que tenga tampoco. No, no tienen huevo. No tienen huevo. Yo debería ser asesora de todos estos cabrones. Miren, señores, o representan, representantes de ustedes para que vean cómo yo me las bateo. Aquí tienen, ¿por qué Florentino? Bueno, porque a Otto Pérez Molina, porque no, si no lo entienden. Y Otto, si me estás oyendo, manda Rosita que venga al programa. Manda Rosita que venga al programa y que me y para que lo explique ella, porque quizás no me crean. Otto, ¿no fui yo? No fui yo la intermediaria para que le pidieras perdón a Jorge Serrano Elías? Fui yo. Tuve el honor de ser esa persona al que Otto Pérez Molina le pidió perdón a Jorge Serrano Elías. Porque fue Dionisio Gutiérrez quien dio la orden de sacarlo del poder y que lo jodieran. Fue Dionisio Gutiérrez. La orden la dio y la pagó Dionisio Gutiérrez. Lo digo públicamente porque no es mentira, es verdad. Entonces, después Dionisio Gutiérrez, Otto, lo hizo, ¿verdad? A órdenes. Y pasearon a Jorge Serrano Elía como un delincuente por toda Guatemala y a los palochairo es un ladrón. Para los chairo y para los pendejos, porque el otro día yo conocí a alguien aquí, a la novia de alguien que me dijo, y por supuesto no voy a decir el nombre, que me dijo que, esa, que su, su novio, que es una persona muy importante en Guatemala, ay mi madre, es un empresario. No iba a, no quería ninguna relación con Jorge Serrano Elías, porque Jorge Serrano Elías era un ladrón. Y te aseguro que él tenía 10 años cuando Jorge llegó al poder. Alguien de una familia brillante de Guatemala. Te, seguro que tenía 10, 20 años cuando Jorge llegó al poder o cuando Jorge salió del poder. Sí, miren mis amores, miren mis amores. Hay que informarse. Ya ven lo que Otto se. Otto acató las órdenes del jefe Dionisio Gutiérrez, que es parte del Estado Profundo de Guatemala. Y luego. El mismo Dionisio Gutiérrez le patió el culo a Otto 20 años después, 15 años después. Y saben, miren ahora, ¿por qué entró este descarado que está aquí del Real Madrid, el delincuentón, ratero del Real Madrid, socio de, de Dionisio Gutiérrez y el descarado de Juan Luis Bosch? a Guatemala por la puerta grande a desviar los ríos, que se los voy a enseñar ahora, y acabar con las aldeas, y acabar con la ecología, y acabar con la madre, ¿sí? ¿Saben por qué lo hizo? Porque Otto, de una vez más, igual que cuando fue Biden a meterle el pie, también se puso de espalda para que le diera la patada en el culo, ¿no? Y, y lo compraron con un uno, lo compraron con, bueno, debían haberle puesto un siete, que son los siete años que lleva en prisión preventiva, pero era un uno, el presagio. Sí, como decíamos, te queda un mes porque te vamos a sacar para el coño tu madre. Pues lo sacaron, porque lo pusieron y lo sacaron. O sea, Dionisio, yo te lo puso Dionisio y lo sacó Dionisio. Rosy, ojalá tengas eh, televisión allí, me estés viendo internet, para, ver, para que tú te vas a reír seguro, porque dirá cómo ella se aprendió el cuento. Aquí tienen la banda de delincuentes de las corporaciones que tienen a Guatemala de rodillas. Y les voy a enseñar ahorita las palabras antes de terminar de Otto Pérez Molina, pero ahí lo tienen claro. Florentino Pérez y la Corporación Multinversiones de Dionisio Gutiérrez para ir a joder y se ponen la foto antes de joder el río. Ahora les voy a enseñar el río jodido. Sí, aquí van a ver ahora. Mira, Otto, qué risa. Mira, Florentino Pérez, que está de espalda de Juan Luis Bosch y otros veres Molina. Ya ve por qué no se pueden arrodillar con los extranjeros y los con los extranjeros y cuando digo extranjero menciono a Dionisio Gutiérrez que no aporta nada a Guatemala, lo que hace robar. Eh, es robar. es robarle el usufructo al país. Miren lo que hicieron con el río con el río guatemalteco, ahí lo tienen. Ahí lo tienen, por si acaso no lo habían visto. Y ustedes seguro no lo hacen, esa es el proyecto Renace a cargo de Multi y de Florentino Pérez. En el 2014, ¿se imaginan ustedes cuántos billetes dieron a la campaña de Otto Pérez Molina, Dionisio Gutiérrez y Florentino Pérez, para que Otto le dieran la concesión de poder ir a joder al río? Eso es lo que hacen. Eh, eh, hello, Blinke. Si usted quiere, yo me doy un saltico a Washington, que son dos horas y cuarto por ahí. Aquí estoy a 15 minutos del aeropuerto, Orlando. Me doy un saltico y yo le explico de la ala Z para que entonces quite a los Campello y ponga a Dionisio Gutiérrez, Juan Luis Bosch y a, y, a, y a Florentino Pérez. Ya, para resolver el problema, aquí les dejo otra captura de pantalla. Si quieren esta información, con gusto, sí, se las puedo pasar. Aquí tienen esta captura de pantalla, porque por aquí les voy a mostrar ahora algo que les iba a leer. Que quizás no lo puedan ver, pero yo se las voy a leer. En esta foto que está aquí. Hay un poema en esta foto. Hay un poema. Por eso le puse la foto con Florentino Pérez. Miren lo que dijo Otto Pérez Molina en el año 2014. Cuando cuando dio cambió el río. Cuando se abrió a de pata con Dionisio Gutiérrez, Florentino Pérez, Juan Luis Bosch y cambió el río. El río Otto, mi querido Otto, te adoro. El río por, por la hidroeléctrica. Le cambió, cambió la vergüenza, la dignidad de un pueblo, el, el, el que un pueblo tuviera agua, el que los niños bebieran agua pura para la contaminación de Dionisio Gutiérrez y Florentino Pérez, que no están en la lista del Departamento de Estado por corruptos y hueputa Eso sí tienen que estar. En esa ocasión, los altos funcionarios de CM, que es la, y Pérez, anunciaron que las primeras pruebas de Renace 2 iniciarían a finales de este mes. Como que de esta forma, dice así. La corporación Multinversiones CM se convertirá, dijo Otto, en el generador privado de energías renovables más grande del país. Lo que hicieron fue joder el río con una capacidad instalada de 196 megavatios generados por, por las centrales hidroeléctricas de los proyectos Renace 1 y 2. Y así como Santa Teresa, Renace 1 tiene capacidad de 66. Bueno, ya los detalles, ¿para qué carajo lo vamos? Los lo tenemos que saber que yo, de, yo no soy ingeniero eléctrico. Pero lo que sí dice aquí, que cuenta con sí, 8.5 kilómetros de túneles. Un, embase, un embalse de mil metros cuadrados y que el 80% del proyecto se encuentra bajo tierra. No, lo que hicieron fue hacer un hueco, un túnel, que no dude tú, que mira, mira, le voy a dar una idea, coño, a Blinke. Blinke que anda brincando. Blinke para que no brinque. Te voy a dar una idea. Lo que sí deberían hacer Blinke es ir a averiguar en el río ese túnel. ¿Cuántos kilómetros? Espérate. Del río Cabón. ¿Cuántos kilómetros? Eh, espérate. Y que el 80% del proyecto se encuentra bajo del túnel. 8.5 kilómetros. Ese no es lo que lo, la, los kilómetros que hay de ahí a la frontera con México. No será por ahí por donde entra Jalisco, nueva generación, que financia las campañas políticas de Guatemala. Porque ya los Z, creo que ya no tienen dinero. Ahora es Jalisco Nueva Generación. Mira, Blinke, al que deberías demandar es a la DEA a revisar el túnel que hizo Dionisio Gutiérrez y, y Florentino Pérez. Porque cuando el río suena, es porque piedras trae. Y a mí me han hecho cada cuento que aquí ni los digo. Ay, mamá, pero eso de que el jefe de la. Ex, o de la todavía no la han votado, la pobre, para que no va a perder el trabajo de la chica que es la, finan, la financista, la contadora del fantasma. Que ahora su jefe sea Felipe Boch, como dice ella en su audio, que dijo que tuviera cuidado conmigo porque yo era de la DEA. Blinque, 8.5 kilómetros de túneles. Dejen de, poner, de hacer cartas pendejas y poner a empresarios guatemaltecos productivos que sí aportan y pagan impuestos y aportan al Producto Interno Bruto del país o van a querer hacer lo mismo que hicieron con Aceros Guatemala y que han hecho con, con Sergio Hernández y van Trac y que han hecho con Medio Mundo para desestabilizar al país. Y ya de paso... Eh, señora fiscal general, haga, habrá una investigación en la, eh, sobre Buster. Eh, ¿Quién es la persona que tiene el contrato de Buster? Y mire a ver si es el testaferro o es Hunter Biden y Joe Biden. Y para terminar eh, este detalle, para terminar el detalle, quiero decir lo siguiente. Quiero decir lo siguiente. Señores del FBI que me escuchan. Que por cierto, tengo que ir al FBI un momentico esta semana para que le pidan a Noé una página que dicen que yo tuve. Pero eso es otra cosa que les voy a mostrar el lunes por la mañana, el lunes por la noche. Yo creía que el viernes, pero creo que el lunes, porque el fin de semana me voy a poner bonita. Les voy a decir algo eh, al FBI. Eh, ¿Qué tal si mi hijo sale en un video? Ay Dios no lo quiera. Eso no pasa. Pero qué tal si mi hijo o el hijo de mi vecino o el del otro vecino salen un video pesando, fumando crack y pesando 2.7 eh, onzas de coca de, de crack de piedra? Qué pasa con una prostituta que traen del extranjero? Que eso es un crimen overseas. Qué pasa? Blinken lo ponen en esa lista o, vi, o ustedes FBI van y lo vienen a buscar. Bueno, y qué hace que no han ido a buscar a Hunter Biden hablando de delincuentes. Bueno, ahí tienen, para que cojan a Florentino Pérez. Y entonces Blinke, como aquí todos tenemos derecho a hacer lista, y Ángel hace la suya y yo puedo hacer otra que se vaya mal a la Guantanamera, y que en noviembre se la voy a entregar a la oficina de Marcos Rubio para no estar molestando ahora con el tema de campaña que ya vamos duro. Pues mire, mi querido Blinke, yo le voy a hacer una pregunta que usted no la quiso contestar allí tampoco en el Congreso. Porque cuando uno tiene pregunta, uno tiene que contestar, como van a hacer ahora los de Campello, los de Campello que sí tienen el dinero para poner abogados, y en ese comunicado acaban de decir que le van a quitar a ustedes la careta porque tienen las pruebas de lo contrario. Bueno, pues que se acuerden de Renace, queridos, y lleven la, la evidencia, y que revisen los 8.5 kilómetros, a ver si es por ahí por donde entra eh, la, el, el cartel de Jalisco Nueva Generación. Pero escuchen. Resulta ser que Blinke, el que hace la lista, que no es Angel, mi querido Blinke, voy a hacer una lista y te voy, tú te mereces que yo te ponga de primero. La lista se va a llamar la Guantanamera. Yo no tengo que traer a ningún cholero y cogerlo de tonto útil para que me ayude a escribir la lista, porque tú, razones sobran. Si no, mira lo que dice ahí. El secretario de Estado del presidente Joe Biden, Antony Blinken, se negó a responder preguntas sobre las conexiones de Hunter Biden con una empresa china incluida en la lista negra durante una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara sobre la solicitud de presupuesto del Departamento de Estado. Esa no se la quisiste contestar a María Elvira Salazar. A preguntas del senador republicano Charles Perry por el Distrito 28 de Texas, que es parte de ese, de ese equipo, de la cama, del, del equipo del Comité de Asuntos Exteriores. Dice, del Senado Republicano, Charlie, el Senador Republicano Charlie Perry, por el Distrito 28 de Texas. Se fue por la tangente alegando que solo estaba allí para hablar de presupuesto. Blinke, ¿por qué no contestaste la negociación de la empresa china contigo y con Hunter Biden? Vaya. ¿O por qué no te pusiste entonces en esta lista, querido? Y te quitaste la visa. ¿Eh? Aquí les dejo, aquí les dejo evidencias que igual pueden ir a Google a buscarla. Ustedes escriben, escriben en Google Anthony Blinken y Hunter Biden y le va a salir toda la historia de todas las tranzas de China, incluyendo los correos electrónicos que se mandaban de las negociaciones con China. Aquí está. Entonces míralo aquí. Blinken y Biden. Socios de negocios en China. Y Biden y el viejo Biden de también. El que no tiene cáncer que sí tiene. Entonces, chico, a mí que me prediquen con el ejemplo. A mí que me prediquen con el ejemplo, señores Campello. Ustedes son empresarios de los que suman el producto interno bruto de Guatemala. Y son los que tienen el gremio azucarero de Guatemala. No se dejen. No se dejen no se dejen, como hubiera conocido, gustado conocer a Sergio Hernández en el momento que le hicieron y fabricaron el caso. No se dejen, señores, y no se deje ningún empresario digno de Guatemala, que sí los hay. Y el pueblo de Guatemala tiene que tener conciencia y empatía de esto. Aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas. Porque mañana, cuando ustedes sean grandes empresarios, que muchos de ustedes lo van a hacer, lo van a hacer hoy jóvenes emprendedores, y mañana van a sustituir a esos empresarios. Si ustedes hoy se callan y dejan que esto suceda en su país, que venga un pendejo y le grite y, y haga público una mentira, ¿eh? sabiendo que había, detrás de todo esto hay otra gran verdad, ustedes mañana se van a convertir en víctimas de su silencio, como pasó en el caso de Bantraca. Eh, que los que se callaron, que sabían la verdad, que Sergio era el hombre más digno del mundo y más inocente. Hoy se deben estar aplastando los dientes porque al final, sea el mes que viene, sea el otro, sea el año que viene, ese caso va a terminar porque ese juicio tiene que terminar porque no hay casos eternos, ¿no? Y algún juez tendrá que ver la verdad y algún fiscal digno tendrá que ver la verdad y tendrá que dictar sentencia algún día. ¿Eh? Señor, tú que estás en los cielos, mis, a ver, santificado sea tu nombre, hágase su voluntad. Y haga, haga estos milagros en Guatemala, no siga permitiendo que Guatemala, que estos facinerosos, señor, sigan pisoteando a esa hermosa tierra. Para que estos delincuentes, que Dionisio Gutiérrez, el que no paga impuestos y ha venido jodiendo a medio mundo en Guatemala desde hace años, no sé por qué no puedo levantar el brazo, me tengo un dolor horrible aquí, por eso me ven que se me cae. Eh, para que esos delincuentes terminen ya de pagar. Señora fiscal general del Ministerio Público, por favor, hay, la cabeza hay que matarla por la serpiente. La serpiente hay que matarla por la cabeza. Porque si usted le corta el rabo nada más y le va cortando pedacitos de la cola, es como el pulpo, tiene poder de regeneración. Písele la cabeza a la serpiente. Y la serpiente en Guatemala, más allá de todo eso cholero. De Helen Maguiar, de Gutiérrez y toda esa banda de puta Hay una serpiente que es una anaconda, señora, que se ha alimentado del usufructo de Guatemala, que se ha alimentado del dolor del pueblo, que se ha alimentado de joder al Estado. Se llama Dionisio Gutiérrez Mayorga, señora. Hay un caso allí que presentó Jorge Serrano Elí en la antigua Sisi y en la fe está el expediente. Ábralo, ábralo y enséñenselo al Departamento de Estado. Eh, Guatemala, ojalá jo, ustedes compartan esto y ojalá Dios me dé la posibilidad de que jóvenes vean estas cosas con evidencia y que me llamen por teléfono. Yo les explico si tienen alguna duda. Ahí está mi teléfono, porque aquí están las evidencias, señores. Aquí nadie dice mentira. Ahí está el video donde dice, mi jefe mandó su abogado. Y yo soy. Y yo, yo que he visto. Hasta, yo que yo que he entregado hasta su número de PI. Yo soy, además, ustedes saben quién es. Si es la financista del la, 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 la ex de, del fantasma. La ex de contadora del fantasma. Si ustedes la han visto hasta en televisión. Es una vergüenza, señores. Esos son los ladrones, los delincuentes, los verdaderos corruptos delincuentes de cuello blanco. No el dueño de acero eh, de acero Guatemala, no el presidente de Bantraca, Sergio Hernández, no esos grandes empresarios, sin embargo, al que no veo aquí en la lista tampoco, es al enano, ¿eh? ¿Cómo Conasa no está en la lista con todo lo que se robó en el libramiento de Chimaltenango? Mire, no me jodan, ¿eh? Mire, no me jodan, porque si va Conasa, va Alex eh, eh, Bowl el abogado que hizo todas las tranzas. ¿Por qué le mienten al pueblo guatemalteco? ¿Por qué usan a Guatemala como si Guatemala fuera el colchón de la prostituta de América Latina? Donde todos ustedes se quieren ir a acostar. Ya basta. Ya basta. <coughs> Señores, si hay alguien proamericana soy yo. Tengo seis nietos norteamericanos. Y tres hijos eh, americanos, dos de ellos nacidos en Estados Unidos y seis nietos nacidos en Estados Unidos. Nacidos aquí, okay. Dionisio Gutiérrez no nació aquí, ninguno de esos jugaputas nació aquí. Yo, nacidos aquí, eh, yo les digo una cosa: 100% procapitalista. Yo que tuve la suerte de llegar aquí a los 18 años y tengo 62, y he visto pasar tantos presidentes y he visto tanto. Y ver a este país maravilloso, que, que yo, si hay algo, yo sentí orgullo de haber llegado aquí, ver cómo se está devorando en dos años y medio, porque hay unos hijueputas que tomaron el poder, esto tiene, esto tiene solución, como va a tener solución lo de Guatemala. Si vamos a hacer, vamos a tener que hacer algo y recoger firmas y lo que sea, y yo les colaboro para que cambien el sistema de votaciones de Guatemala, pues aquí en Estados Unidos. En noviembre, noviembre, se va a vestir de rojo el, el Congreso de los Estados Unidos y el Senado de Republicanos Conservadores. Y aquí va a llegar a la Casa Blanca en el 2024, el señor que está muy cerca de Papa Dios. Y con todo lo que hemos aprendido, vamos a aprender a apreciar la verdadera democracia, la verdadera libertad. A los seis meses de haber Trump llegado al poder, en este país, que con los demócratas no pasó ni con Bush tampoco, porque este es otro hijo puta, ese es un rino. Señores, aquí en este país se respetaba al ejército y los veteranos. Aquello era una maravilla. América volvió a ser América. América volvió a ser grande. América era un lujo vivir aquí en el tiempo de Donald Trump. Aquí no hubo discriminación, todo fue mentira. Y esto tenemos que recuperarlo. Esta es la patria de Lincoln, no tienen derecho ni ni Robinson, ni Blinken, ni ninguno, ni Biden, ni la Pelosi, ni el Schumer, ni ningún hijo de puta de estos demócratas tienen ningún derecho a pisotear el suelo norteamericano de dos, más de 200 millones de habitantes. No se vale. Ni a venir a escupir la faz de la patria de mis hijos y mis nietos. No se vale. Espero me hayan entendido. Voy a leer un poquito antes de irme y ojalá que compartan. Ojalá le den me gusta para a esta página y seguir, igual que mi canal de YouTube, que igual ahora la verdad con Bárbara Hernández, para seguir trayéndoles. No es mi opinión, no, no, yo puedo hacerle el cuento en cubano, pues yo le demuestro las evidencias. Y si tienen alguna pregunta me pueden preguntar yo se las contesto pero ya basta guatemala ya basta de que te tengan de rodilla ya basta de que quieran destruir a los que producen a los que sí marcan el producto interno bruto y no con el cartel de jalisco aníbal garcía dice esa mujer todos los días se supera a ella misma mi respeto gracias señor aníbal garcía Dice Daniel Hernández. A usted que Dios lo bendiga, a usted y a todo su pueblo. Daniel Hernández dice, y estos salieron de Nueva York presumiendo que estaban en la bolsa de valores. ¿Con qué pisto? Eh, producción. Ahí, yo sé que estás allí, ahí tienes, si estás todavía allí, ahí está el tipo descarado de codeca poniendo el link. Ya bloquealo, bloquealo. Se llama Hugo Orozco. Bloquéalo, ya no lo queremos aquí bloquealo y, y vamos a mandar a Facebook para que vea que viene a joder todos los días que ese es el de Codeca con el tema de Codeca y el mensaje de lo plurinacional ya repórtalo a Facebook que nadie le dijo que viniera a mi página a andar jodiendo Mari McDonald desde Cuba dice ese Florentino Pérez hay que meterlo a la cárcel por ladrón, timador, abusador y descarado quiere, quiere él quiere dinero para seguir pagando los atributos que le roban al, sí eh, eh los juegos y a los equipos de fútbol. Ajá. Otto Melgoza dice, Bárbara, ¿usted cómo lee los pensamientos? Yo ya había comentado que deberían de poner a los Gutiérrez en la lista, saludo. Ay, mi niño, porque yo conozco quiénes son los cinco hijos puta que tienen a tu país de rodillas. No es tan difícil. Los que tienen a tu país y a los verdaderos empresarios y a los verdaderos líderes y a los verdaderos guatemaltecos de rodillas, pero ya se van a levantar y cuando tú te levantas y cuando te levantas aguantado de la mano de Dios, no hay quien te pare. Ni Dionisio Gutiérrez, ni ninguno de esos hijos de puta sabe quién es Dios. Ahora lo van a saber cuando ahora está entrando la certeza jurídica. Y a esos que ellos hicieron patinar, porque nunca, nunca los tumbaron. A Sergio Hernández en la cárcel le dieron un golpe en la rodilla un golpe en la rodilla que casi le parte en la rótula y ni así se cayó solo patinó esperen que lo mejor está por llegar dice acabarán con champei Francesca Ayala dice sí así es el campero es de picar sigan consumiendo pollo eso es lo que deberían de hacer lo primero que deberían de hacer es porque ellos salieron al abuelo ladrón ay si me oye el hermano Dionisio se pone bravo me putea ellos salieron al abuelo ladrón. El abuelo, el abuelo era así. Eso no, eso viene de herencia. Ok, Adela Bonilla, feliz noche. Muchas gracias a ustedes, mis amores. Dice Abel Martínez Bárbara. Dios le bendiga por hablar esas verdades con valor. Este desgraciado de Dionisio Gutiérrez ha sido el capo de Guatemala. Así mismo, peor que un capo de Guatemala desde hace 30 años. Ha vendido, dice, ha venido chingando, así mismo, eso ha venido, y para eso compra jueces, diputados, presidentes y la ONG, así mismo, toda la razón. Dice, eh, dice Ana María Taray Carrillo, y eso de corrupto del Yamatei. Mi niña, ese es otro programa, hoy estamos hablando. De Dionisio Gutiérrez, Blinken, Hunter Biden, la, coca, la cocaína, la, todo eso, que venden esto y que, ve, que pesan y eso. Eso es lo que estamos hablando hoy. Y de, y de cómo se roban, cómo se roban todo de Guatemala. Después hablamos del robo de Yamatey. Tú tranquila que hay para todo el mundo. Dice Otto Melgoza, amén, para ver a mi Guatemala libre de basuras y gente. Pues para que vean a Guatemala, que después lo voy a leer a todos, porque son muchos, libre de basura, mis amores. Hay una sola cosa que pueden hacer. Esto, informarse, averiguar, investigar. o yo leí algo que me dio una satisfacción horrible y se las voy a leer en, en persona. Rapidito, es una notica de un señor que es un seguidor mío. Yo no sé quién es, no lo conozco. Pero miren lo que hizo con uno de mis videos. ¿okay? Vio uno de mis programas y e hizo esto. En una de las pajas que escribe. Roberto Arzú, que se pasa la vida escribiendo paja, depende de cuántos cigarros se fuma, le dijo, cuando su papá se reunió con Fidel Castro, que él era el que financiaba a los guerrilleros en Guatemala y que tiene de rodilla a los cubanos, usted que se reunió con Portillo, que aceptó soborno de Taiwán por 2.5 millones, hay mucha gente que no va a creer. En usted, ahorita todos ustedes que quieren ser presidente dicen que tienen la cola que les pisa. Y Roberto le hace así, le pone carita y le dice como que no entiende. Bueno, porque el humo no lo deja entender. Pero el señor le dice, Roberto Arzú, la cubana, la hora de la verdad con Bárbara Hernández, se los está fregando a todos ustedes los políticos, porque las buenas personas están en fotos y en videos con, pers con personas que tienen delitos, deberían de ver todos los videos que ella a las 8 de lunes a viernes, hora de Guatemala. Bendito sea Dios, que me da la oportunidad de llegar a tu casa, a tu hogar, al de aquel, al de Guatemala, al de Ecuador, al de Tampa, al de Singapur, y decirte y demostrarte la verdad. Guatemala, no los quiero tardar más, ya es tarde, hoy jueves, tienen que trabajar mañana, los amo. Muchísimas gracias. Vuelvan a verlo mañana si no pudieron verlo completo. Y que ojalá que esto les sirva de aprender. Denle en seguir a esta página. Me falta una sola certificación, Dios mío. Una sola. Para concretar esto, el sueño de poder servirle a todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Yo les aseguro que aunque me saque la lotería mientras me quede lengua y haga falta, voy a estar aquí. Por, por una pila de países, no solo por Guatemala, por el que me necesite, porque hoy también me escribió una señora y me dio mucho gusto recibir este mensaje y seguramente me está viendo y me dice así, la señora, me escribe desde, vi el número y dije Tampa, Florida, y me dice, me interesa compartir. Con las amistades que no solo utilizan WhatsApp, puedo mi video de anoche de cuna de lobo. Me pide permiso la señora. Veo el número y el número es de Tampa. Y entonces dice Yo la sigo, Bárbara. Me llamo Rosa María Anguchuandia. Angu anguch, ang, ang, ah, Perdón, Le doy un le mando un abrazo. Vivo en San Petersburg, soy de origen ecuatoriana. San Petersburg Tampa. Soy de origen ecuatoriana. Muchas gracias a usted. Ay, señores, qué satisfacción más grande, ¿sí? Que también lo que está sucediendo en Guatemala, que es lo mismo que sucede en Ecuador y en Venezuela y en Cuba y en Colombia y en toda América Latina, porque el mal está aquí y tenemos que arrancarlo aquí. Pero esos que replican allí hay que pisarle la cabeza a esa serpiente. De esto se va a encargar Dios. Buenas noches, chapines. Los quiero muchísimo y ahora los voy a leer. Los voy a leer, los voy a leer a todos, a todos, a todos son muchos, muchos, muchos comentarios. Pollito lindo un abrazo, María, María eh, Ana María Tai, Ana María, te voy a te voy a cumplir tu promesa. Porfa, denle en seguir a la página, denle en seguir y me gusta. Abel Martínez dice: A ver, eh, son muchos, es que son muchos, ya. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Cuba, muchísimas gracias. Que ahí está la señora cubana, Mary Donalds, a, a los cubanos que me ven. Ay, no mencioné a Eri Archila, pero ese es otro programa porque se robó mucho. Eh, es que aquí hay que hacer un programa para cada uno. Cada vez que vengan con una paja, le vamos a contestar. Pero con evidencia. Los amo, Guatemala. Buenas noches. De verdad los quiero mucho. Buenas noches, Guate. Si Dios quiere, estoy aquí mañana.